Hola, soy la hermana María Rosa de la Pastoral de Inmigrantes de la Arquidiócesis de Córdoba. Quiero hacer llegar este pequeño homenaje y estas simples palabras a todos los inmigrantes que habitan la provincia de Córdoba y del mundo, que están dispersos en todo el mundo, en este día muy especial. Merecían de hablar sobre la solidaridad. Y bueno, da mucho pie a poder nombrar a nuestro Papa Francisco, que ya viene desde el año 2018, nos ha regalado cuatro verbos muy importantes, cuatro estrategias, lineamientos, sobre el acoger, proteger, promover al hermano migrante. En este año, para la Jornada Mundial, el 27 de septiembre, que se celebrará en todo el mundo, Papa Francisco ha agregado una dupla de verbos, de seis verbos, quizás encierran un poco esto que me estaban pidiendo sobre la solidaridad. Papa Francisco va mucho más allá de una solidaridad materialista, ¿no? Que es el acoger totalmente a la persona migrante. Papa Francisco nos habla de un conocer para comprender, ¿no? O sea, una solidaridad que no es dar lo que nos sobra, ni lo que queremos nosotros, sino que conocer a la persona para poder comprender realmente lo que necesita. El otro es compartir para crecer, o sea, si nosotros no nos damos, no solo dar las cosas, sino no nos damos a nosotros mismos, tampoco podemos crecer entre hermanos. El escuchar para reconciliarse, bueno, como humanos que somos, ¿no? También poder escuchar al otro. Muchas veces que hablamos nosotros, pero no escuchamos al hermano las necesidades precisas y esenciales de nuestros hermanos migrantes, sobre todo en las diversidades, nacionalidades y culturas, que son tan diversas, diferentes y a su vez enriquecedoras, ¿no? Involucrarse para promover el hecho también de hacer partícipe a los inmigrantes en los lugares donde ellos están habitando el suelo. Colaborar para construir, ¿no? Entre todos, ¿no? Ahí entra también eso de la solidaridad. Entre todos poder involucrarse, involucrarnos a su vez, ¿no? Para poder enriquecernos entre todos, ¿no? Y poder crecer. Y el hacerse prójimo para servir, ¿no? La aproximación, ¿no? No podemos servir de lejos, sino el hecho de estar cerca, el poder caminar junto a ellos. Así que bueno, yo en este día muy especial, más de la solidaridad, es una solidaridad profunda, concreta, que nos llevará, estos verbos son lineamiento y estratégica, que nos llevan toda la vida por humanos que somos. Así que lo más importante es invitarlos a todos a poder hacer visible, ¿no? Estos gestos concretos para poder acompañar, ¿no? A nuestros hermanos en una tierra extranjera, donde han estado despedidos de diversas maneras. Así que bueno, en este día feliz a todos los hermanos migrantes que están pisando nuestra tierra cordobesa.